32 guías de turistas de CISAL recibieron su diploma que los acredita como guías especializados en turismo de la naturaleza. Dentro de estas 240 horas de duración, se les capacitó en primeros auxilios y tuvieron también cursos de inglés. Durante la entrega, se resaltó que este certificado traerá grandes beneficios para sus familias. Es muy importante que contemos con guías certificados y capacitados en el estado. De esa forma le vamos a poder brindar a los turistas una experiencia cómoda, enriquecedora, pero sobre todo muy segura. Estamos procurando trabajar en descentralizar los beneficios del turismo que llegue a todo el estado y por ello es que hemos, con un plan de calidad, trabajado en llevar certificaciones y capacitaciones a distintos guías. Por supuesto, toman temas sobre turismo aquí, en particular fue de naturaleza y aventura, pero también llevan cuestiones de primeros auxilios, de inglés, para poder dar un mejor servicio a los turistas. En los últimos meses, se ha logrado que 172 guías de turistas logren su certificación. A principios de año, CISAL contaba únicamente con 8 y con los certificados entregados suman 40. Aquí en este diplomado nosotros le damos mucho peso al tema de primeros auxilios y RCP, porque obviamente todo lo que son las actividades dentro de la naturaleza no tienen un pronto llegada de auxilio. Entonces, por eso los guías de naturaleza deben de tener muy, muy, muy firme todo este tipo de capacitación. Todo lo que es la interpretación de la naturaleza, que es la actividad específica en la que se están acreditando, pues fortalece a la gente. Realmente les da esta cuestión de apego a su comunidad y les da la seguridad de transmitir. Las capacitaciones se pretende lleguen a varios municipios del estado a fin de incrementar y fortalecer el turismo. Con imágenes de Carlos Puch, Ayerim Castillo, Noticieros Telesur.